Yo regresé a los casi a los 5 años de haber estado allá. Entonces son hasta aquí son 15 años de haber que estar ya viviendo en este país de nuevo, en mi país, pues. El motivo para que tomara la decisión de regresar a Ecuador fue principalmente el hecho de ya no tener las mismas oportunidades de trabajo por el factor legal. Estaba unos 5 años allá, no estaba más, 5 años, y regresé a comenzar a trabajar acá, y desde ese tiempo hasta ahorita, que más o menos 20 años que yo regresé, me he dedicado exclusivamente a trabajar acá en la propiedad. Un fenómeno que nosotros no teníamos previsto es el fenómeno retorno. Pero ese retorno implica preocupaciones. Primero porque vienen con un nuevo sistema de vida. Vienen con hábitos alimenticios distintos, incluso con hábitos de ropa, de vestimenta distintos. Si es que traen un pequeño capital y están con un hábito de vida distinto al que usualmente lo tenían antes, ese capital se podría esfumar en poco tiempo de las manos. Yo llegué aquí y yo dije, bueno, algo voy a hacer, ¿no? Algo voy a hacer, bueno, con dinero o sin dinero, pero se lo puede emprender en algo. Llegó un punto en el que decidí regresar luego de averiguar cuáles eran los beneficios que tenía por parte de los proyectos del gobierno, como el Plan Retorno o el Fondo del Cucayo. En el tiempo que estaba en los Estados Unidos ya me compré una propiedad porque más o menos se asemejaba a lo que yo estaba estudiando, lo que me gustaba hacer en mi vida, era tener una propiedad o manejar vacas o tener sus caballos. Cuando yo llegué aquí en el sector, había mucha mano de obra. Se aprovechó de eso, de que había bastante mano de obra. Me endeudé para poder ir arreglando la propiedad, ir mejorando, ir tecnificando. Se trabajaba con toda la gente que necesitaba en ese tiempo trabajo. Se vinieron a trabajar acá, hasta cuando ellos también ya comenzaron a migrar y ya no hay mucha mano de obra este rato. Las personas que han migrado, que migramos hace 20 años, la idea era volver al campo, volver al pueblo, volver a la tierra, volver con la familia de uno. Pero el migrante actual le ve en el campo y no le ve futuro. Entonces, se piensa que si es que se regresa a un campo después de 10 años, 15, 20 años que uno ha vivido en un país del primer mundo, que tienen todas las comodidades, y después de eso regresarse a un país del tercer mundo como es el Ecuador, hay mucha pobreza en el campo, no ha habido inversión en la parte rural. Hay todas las limitaciones, teléfono, luz, el agua, medios de comunicación. Lo primero que ha hecho el municipio para mejorar esta situación es crear un departamento de desarrollo agrícola y pecuario. También tenemos un técnico en desarrollo agrícola y hemos creado el banco de semillas para poder entregar a los ciudadanos y puedan producir, porque si no existe capital, si no hay asistencia técnica y tampoco hay recurso, entonces abandono de la tierra. También hemos trabajado en el tema de salud, hemos conseguido que se reabran todos los subcentros. En el plano vial se ha comprado maquinaria, lo suficiente como para mantener las vías. En el plano de educación hemos trabajado en el mejoramiento de la calidad. Una primera etapa en el programa Educavida con la UNESCO, en una segunda etapa con canje de deuda de España. Resultados no hemos visto todavía en el momento. El resultado se verá luego de un proceso, en 15, 20 años, cuando veamos que esos chicos que recibieron esta información están en las universidades, que esa es nuestra expectativa. También estamos trabajando en el tema de inclusión en la universidad. Había muy poco. Todos los chicos estudiantes de la escuela, cuando se les pregunta cuál es su aspiración de vida,
manifiestan cumplir 18 años y salir del país. La creación de fuentes de trabajo para uno mismo ha sido bastante grave aquí en este país, pues cada quien se busca la forma de vivir. Pero sin embargo uno se ha hecho, o sea, sin dinero que yo regresé, pues para hacer una inversión, pues se acudió a los créditos. Luchando pues después ya con mi esposa, después con mis hijos y todo, hemos ido incrementando las fuentes de trabajo acá, los negocios y todo, en el cual se llegó a tener como 10 negocios. En la actualidad los tengo como 6. Entonces, y esto es una microempresa familiar. La motivación, o sea, para la inversión ha sido, o sea, para que mis hijos no tengan ese problema en lo posterior, es decir, ¿qué voy a hacer? Si nosotros nos quedamos aquí, producimos, creamos fuentes de trabajo, pues la gente va a quedarse aquí. Y entonces automáticamente, donde que hay economía, crece un pueblo. El problema sigue siendo que no trabajamos asociativamente, porque si trabajaríamos asociativamente, un capital que trae una persona que retorna con otro capital en las mismas condiciones, se podría unir y generarse una fuente de empleo, pero no lo hacen de esa manera. Por lo tanto, el municipio tiene un equipo para conseguir, primero estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que se encarga de lo que es la parte asociativa, organizativa, de conseguir que se unifiquen en una propuesta común. No es fácil porque primero no hay esa cultura asociativa, en segundo lugar la gente siempre tiene temor al endeudamiento y emprender una propuesta distinta. Si no hay acá una cultura empresarial ni microempresarial, ¿quién les garantiza que acá funcione una empresa? Entonces pasa por una etapa de nervios, de preocupación, de inquietud, pero hay la expectativa de que en algún momento la gente comprenda que esa es una realidad, ¿no? Y que a lo mejor ya vemos resultados. El Banco Nacional de Fomento, a través de las líneas de apoyo, está motivando directamente al inmigrante a lo que es la inversión en lo que es la producción. Nosotros tenemos que realizar créditos a una tasa baja del 5% anual, ¿sí? Este crédito viene dotado para las personas que tienen bajos recursos económicos. Esto crea un impacto social, lógicamente, ¿no? Porque no solamente se trata de ayudar a uno o a dos inmigrantes, sino más bien a una población entera. Hay mucha gente, en cambio, que de igual manera, así como tienen bajos recursos, también tienen recursos muy, muy significativos, o sea, muy buenos, ¿no? Y en realidad han puesto aquí, digamos, su grano de contribución para generar proyectos de desarrollo, ¿sí? Pero hay que especificarlo así porque realmente hay dos tipos de niveles, o sea, la gente que en realidad es pobre y la gente que en realidad tiene dinero. Entonces, la gente que en realidad es pobre tiene una, insisto, ¿no? O sea, tiene una baja remuneración también allá. Hay muchas familias que realmente son de bajos recursos económicos y que reciben únicamente el dinero de allá de España para lo que es mantenerse en lo que es la alimentación y lo que es la educación y el vestido de los hijos que van dejando aquí en el Ecuador y aquí específicamente aquí en Junche. Al hacer un análisis de todos los negocios que existen acá en el área de urbana, por ejemplo, tienes una gran cantidad de restaurantes, de tiendas, de boutiques, comerciales de electrodomésticos, y si tú te pones a ver, detrás de ese negocio, la rentabilidad en sí no es muy alta, sino que los dueños de esos negocios, por lo menos de cada casa, de cada núcleo familiar, existen de 2 a 3 personas que están en el exterior.
y ellos son quienes mantienen también ese negocio, pero en su mayor parte. Un negocio así solo, en el medio en el que vivimos, en el, como ustedes ven, Chunchi no tiene un mercado muy grande, muy extenso, apenas está creciendo. Entonces, detrás de todo ese tipo de negocios está el soporte de un migrante. Al momento en el Cantón Chunchi se están construyendo 57 viviendas, de las cuales al menos un 70% son recursos externos y apenas un 30% son con recursos locales, ¿no? Eso implica que mejora la infraestructura. Hay una inversión, hay un circulante, ¿no? Pero también hay dificultades porque se encareció el valor de la tierra. Se hace imposible que un ciudadano ecuatoriano pueda comprar un terreno. Solamente puede comprar el que está fuera del país. Y obviamente hay una paradoja. Una tremenda construcción y está ocupado apenas un cuarto. En donde está una abuelita con dos nietos. Un abuelo con dos nietos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el efecto positivo realmente socialmente hablando? Y yo le veo que eso no hay. Si a mí me dicen, alcalde, ¿usted prefiere las remesas o que la gente viva en su pueblo? Mil veces que quede en el pueblo.